¿Qué pasó, bro? ¿No vas a entrenar? No, bro, ¿para qué? Si soy igual de bueno que tú. Ay, ¿a poco sí? A ver, aviéntate unos trucos, duérmete acá bien pro el balón. Ah, cosa fácil. A ver, ¿qué hazlo, es eso de dormir el balón? Mira. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ni puedes! Es que está bien chueco el piso, ve, está de bajada el pasto. ¿Eso no, qué? Ah, bueno, así a ver, no. Unas bicicletas, esas sí te tienen que salir. Esas aquí sí son muy fáciles, ¿eh? A ver. Ve, aprende, ¿eh? No manches, ¿eso qué? Es que ¿sabes qué? No, es que tú no entiendes. Sale mejor con rival y así, pues no tiene chiste. Bueno, a ver, algo sin rival, una vuelta al mundo, eso sí te tiene que salir. Ah, eso es lo más básico del freestyle. A ver. Ve. ¡No! ¡Ahí está! No, ¡ahí está! No. ¡La puntié! No, ¡sí, la puntié! Se ve que no te has dado cuenta de tus errores, bro. Estás muy mal. ¿Errores? ¿Cuáles? Crack, si ustedes no quieren cometer los mismos errores de vecino, quédense hasta el final del video para que sepan qué no hacer. Vuelta al mundo. Esta es una de las razones por las cuales nunca te podrá salir de forma correcta la vuelta al mundo. Si tú la realizas de la siguiente manera, digamos que te estarás complicando la vida gratis. El hacerlo a destiempo es de las peores cosas que puedes hacer. Muchos lo que hacen es golpear el balón, darle una dominada y después intentar pasar su pie por encima del mismo para intentar rescatarla con una segunda dominada. Lo que deberás hacer es darle con la parte interna o externa de tu empeine al balón, dependiendo cómo quieres hacer la vuelta al mundo, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Pero nunca, nunca debes de darle una dominada en seco y después hacer el giro. Otro de los errores más comunes es el tener la pierna estirada. Eso también dificulta muchísimo a la hora de dar el giro con tu pierna, porque tendrás que utilizar mayor cantidad de fuerza, mayor amplitud de giro, lo que hace todo el movimiento más complicado. Simplemente, si tú logras semiflexionar un poco tu pierna, tu rodilla, esto hará que el movimiento se te facilite muchísimo y de igual forma se verá mucho mejor la técnica de tu vuelta al mundo. Esta técnica te funciona de igual forma a cualquiera de los dos lados y recuerda que el balón con que pase debajo de tu pierna, no necesariamente de tu pie, ya es considerado como una vuelta al mundo correcta. Y la mejor forma de saber si estás haciendo este truco de forma correcta o incorrecta es si en verdad puedes hacer varias seguidas. Si se te complica demasiado, quiere decir que algo estás haciendo mal, crack. Intenta corregir los errores anteriores y si aún te cuesta un poco de trabajo hacer varias seguidas, lo que te sugiero es que simplemente te relajes. A veces con este tipo de trucos nos solemos poner muy tensos, muy rígidos, o simplemente por la falta de práctica que apenas vamos comenzando a intentar este movimiento, nuestro cuerpo no está acostumbrado, así que con la práctica y relajándonos, verás que poco a poco harás muchísimas y fácilmente. La rabona. Comencemos con un error muy común de la rabona. Todos creemos que para comenzar a practicarla debemos de colocarnos de frente como un tiro normal, como lo hacemos comúnmente, y eso está totalmente mal. Lo que debemos hacer es perfilarnos, ya sea del lado izquierdo o derecho, dependiendo con el pie con el que le vayamos a golpear al balón. Una vez que nos coloquemos de forma lateral, esta será la posición ideal, ya que si lo hacemos de la manera anterior, donde vamos simplemente derechos, esta posición nos obligaría a golpear el balón con la punta de forma incorrecta e incómoda y nada eficiente. En cambio, si lo haces de lado como te comentaba anteriormente, es de una forma más cómoda, más fácil y te aseguro que tu disparo saldrá mejor colocado. Otra cosa que suelen hacer mal es el pie de apoyo. Este debe de ir un poquito adelantado, que es totalmente diferente a los tiros que hacemos comúnmente, en el cual el pie de apoyo debe de ir a un costado del balón, ni muy adelantado ni muy atrasado. Lo que solemos hacer mal con la rabona es que hacemos algo similar o inclusive peor, nos colocamos con el pie de apoyo algo atrás del balón, que en un tiro normal colocar el pie atrás del balón no es tan malo, pero en una rabona es de lo peor. El hacerlo así generará que cuando tú hagas el impacto con tu pie dominante, hay muchas probabilidades de que una, no le des bien, o dos, te termines golpeando el pie de apoyo con tu propio pie. Vas a quedar en ridículo y te vas a terminar lastimando. Así que crack, el pie de apoyo un poquito más adelantado para que se te haga más fácil. Y en cuanto a la zona del balón, te sugiero que sea de la mitad hacia abajo para que vaya de mejor manera, porque si le damos de la mitad hacia arriba, seguro va a salir demasiado raso, sin fuerza y horrible. Entonces recuerda, utiliza la zona del empeine y de la mitad hacia abajo al balón para que hagas muchos goles de fantasía. Dormir el balón.
Esto es algo muy sencillo de hacer, casi todo mundo lo domina, pero el aprenderlo a algunos se nos dificulta. Y por lo regular todos nos vamos directamente a intentar hacer el movimiento, pero crack, ahí estás cometiendo un error. Si apenas estás comenzando con este truco, yo te sugiero que lo primero que hagas es practicar tu equilibrio. Muchas de las veces no tenemos nada de equilibrio en nuestro cuerpo y nosotros queremos ya irnos directo a hacer este truco que es equilibrio en su totalidad y obviamente fallamos. Simplemente colócate en un pie con el que vaya a ser el de apoyo cuando hagas el truco y quédate unos segundos así, estático. Si ves que tiemblas demasiado, quiere decir que aún no dominas al 100% tu equilibrio. Cuando sientas que estás más estable en tu lugar, que no te mueves demasiado y estás relajadito, es momento de comenzar a hacerlo con el balón. Otro error que cometen demasiado, con tal de no perder el control del mismo, lo que hacemos es elevarla demasiado, lo que hace que el control sea más complicado. Si ustedes alguna vez habrán visto a los cracks hacer este movimiento, casi no lo elevan demasiado porque de esta manera es como más fácil se puede hacer este movimiento. Entonces, si tú elevas demasiado el pie, te la estás poniendo difícil. Y ahora como tip para que la domines al 100% es que practiques mucho este truco utilizando el famosísimo bote en el piso. Tal cual, sencillito, no hay más. Si tú ya logras dominarla colocándola con tu propio pie, dormirla a la perfección, utiliza el bote para que aprendas a bajarla poco a poco cuando venga en el aire. Verás que si lo practicas de esta manera, en un futuro podrás bajarla como todo un maestro. Bicicletas. Comencemos con el más clásico de los clásicos errores, hacer las bicicletas pero con los pies demasiado elevados. Esto suele suceder cuando a veces nos da un poco de miedo el inclusive tener la posibilidad de pisar ese balón. Por lo tanto, elevamos un poco los pies, lo que hace que no se vea nada realista, el oponente para nada te la vaya a creer y tengas más posibilidades de que te quiten ese balón. Recuerda que tus pies tienen que pasar por enfrente del balón, no por encima, para hacer más creíbles las fintas hacia tu oponente y no sepa en realidad hacia dónde vas a salir conduciendo ese balón. También lo que suelen hacer mal es tener los pies demasiado estirados. A lo mejor si pasas tus pies por enfrente del mismo, pero el tenerlos estirados te hace ver demasiado robótico, te quita la oportunidad de tener una buena velocidad de reacción en dado caso de que el defensor se te lance e inclusive hasta te puedes caer. Entonces ten mucho cuidado. Lo que te sugiero aquí es que bajes tu centro de gravedad, semiflexiones un poco tus rodillas, simplemente para que tengas mayor estabilidad, mayor velocidad de reacción y por supuesto una gran velocidad a la hora de que hagas tus movimientos. Y algo que me ha tocado ver demasiadas veces es que cuando aprenden este movimiento, por lo regular quieren hacer demasiadas en un partido cuando a veces no es lo necesario. Hay que identificar bien en dónde sí, en dónde no es conveniente hacer una o cinco bicicletas, porque por más que tengas una gran técnica y velocidad a la hora de hacer este movimiento, si tú haces demasiadas, también hay posibilidades de que te la quiten. A veces con que hagas una o máximo dos es más que suficiente. Simplemente identifica en dónde está bien hacer la cantidad necesaria. Obviamente todo esto lo sabrás conforme a la práctica en tus partidos. No te desesperes y simplemente pon mucha atención. ¿Arcoiris o rainbow? Esta es una de las cosas por las cuales muchos no se atreven a hacer este movimiento en un partido, porque no tienen un buen timing a la hora de atrapar el balón. ¿A qué me refiero con esto? Debes de saber en qué momento y cómo colocar tus pies para que este no se te trabe a la hora de querer intentar el truco contra un oponente. Muchos cometen el error de que cuando van corriendo intentar atrapar con los pies juntos el balón y hacer el truco, y eso es un error. Si lo haces de esta manera, es como si hicieras un Neymar sapo, algo así para que se den una idea, lo cual es totalmente diferente. Si haces esto, inclusive hasta estás como frenando la jugada y le quitas todo el efecto mágico que tiene este skill. Te sugiero que cuando vayas a hacer este movimiento, coloques tu pie de apoyo un poco más adelantado del balón cuando obviamente vayas conduciendo el mismo, para que conforme vayas avanzando el balón se tope con tu pie y con el otro que viene obviamente en el aire ya atrapes ese balón. Digamos que hagas el movimiento en dos tiempos, uno el de apoyo y dos con el de atrape. A lo que me lleva al segundo error. Como les decía en un principio, muchos lo que hacen es hacer un salto similar al Neymar sapo y en el aire cuando intentan hacer el rainbow, el arco iris, fallan en su totalidad. Nunca deben de olvidar que este movimiento debe de ser en dos tiempos, en donde primero el pie que viene llegando a atrapar el balón tiene que elevarlo solo un poco, no demasiado, porque el pie que va a estar de apoyo es el que le va a dar ese impulso final para poder pasar por encima del oponente. Y ya para cerrar,
Obviamente esto solamente se pule con la práctica y es la altura. Le quitarás todo el efecto mágico al arco iris porque al hacerlo con mucha altura le darás tiempo al oponente de que se dé cuenta de este movimiento e inclusive te pueda quitar ese balón. Te sugiero que practiques mucho este movimiento en partidos sin importancia como retas con tus amigos, familiares o en la escuela, en donde si fallas no pasa nada, pero el hacerlo continuamente te dará una mejor experiencia de a qué altura hacerlo. Así que crack, ponte a entrenar. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden poner en práctica y corregir todos estos errores que son trucos muy sencillos, muy fáciles que cualquier futbolista debería dominar. Por supuesto, dejando su grandioso like antes que nada, que es totalmente gratis para ustedes y a nosotros nos ayuda muchísimo. Recuerden comentar aquí abajo para leer sus comentarios. ¿Qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes? Recuerden que leemos todos sus comentarios. Y por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos subiendo video todos los días que no se pueden perder, cracks. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final. Yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.